En el Santander creemos que ha llegado el momento de seguir evolucionando para adaptarnos a todos aquellos que buscan una nueva forma de relacionarse con su oficina y mantener así nuestro compromiso con el progreso de las personas y las empresas. Para todos ellos nace Work Café Santander. El primer espacio innovador para clientes y no clientes, que integra servicios bancarios con un espacio en el que trabajar de forma colaborativa, crear redes de contactos, asistir a charlas y eventos o degustar un delicioso café de autor. Una idea innovadora que transformará algunas de nuestras oficinas en toda una experiencia. Queremos inspirar a nuestros clientes y visitantes en su día a día, ofreciéndoles un servicio premium a su medida. Para ello, hemos cuidado cada aspecto de Work Café Santander con todo el mimo. Work Café Santander no es solo un proyecto innovador. Es una realidad que muy pronto se podrá disfrutar en muchos puntos de España y que está cambiando las reglas en el mundo de los bancos. Work Café Santander cambia las reglas. Bienvenidos a todos a Work Café en abierto. Y antes de nada, me gustaría agradeceros a todos los que estáis conectados en el evento de hoy, con el que vamos a contar con Margaret Santiago Irazábal, de Cruz Roja, para hablar de la igualdad de la empresa, de la norma a la normalidad. Yo soy Eduardo Lumeras, director adjunto de Conde Peñalver 46, y me gustaría hablaros un poco del vídeo que acabáis de ver. Somos Work Café, somos una manera distinta de trabajar, diferente y sostenible. Somos un banco distinto, una manera distinta de hacer la banca tradicional que todos conocemos, ¿vale? Habéis visto en el vídeo que tenemos diferentes espacios, desde un espacio de cafetería de especialidad en el que contamos con los mejores baristas de España y un producto estupendo. Tenemos también espacios de coworking donde vais a trabajar y vais a poder estar como en vuestra propia casa, muy cómodos y estaréis fenomenal. Tenemos también espacios para reuniones, salas de reuniones que están a vuestra disposición totalmente, tanto seáis clientes como no clientes. Por último, tenemos estos eventos estupendos del que vais a poder disfrutar hoy, que son diferenciadores y son totalmente novedosos dentro de la banca. No me entretengo más y os presento a Margaret de Santiago Irazábal. Yes. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos estáis viendo desde vuestras casas, oficinas. Hoy vamos a asistir a un webinar muy especial. Vamos a hablar de la igualdad en la empresa. No solo vamos a hablar de los planes de igualdad. Tenemos hoy unos invitados y invitadas muy especiales desde la empresa Forlop. Nos acompaña hoy José Climent. Luego también tenemos desde la empresa Necon Plus, Tiziana Santocci, Camacho Recycling, que nos acompaña con Francisco Camarsa, y de English World Center, Azucena Marcia. Damos la bienvenida, gracias a todos estos invitados por estar el día de hoy aquí, para darnos luces, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la igualdad en la empresa, darnos luces también y testimonio de cómo han implantado los planes de igualdad y cuáles han sido los aciertos, las dudas que han tenido. Para empezar, vamos a contar con José Climent. Él es abogado especialista laboral, máster en igualdad y director de cumplimiento normativo de la empresa Forlop. Muy buenos días, José Climent. ¿Qué tal estás? Hola, encantado de volver a verte. Agradecido por contar con nuestra participación y bueno, y felicitarte porque hoy en día hablar de igualdad es hablar de algo que la sociedad está demandando y que creo que debemos ser todos capaces de darle eco. José, hablando de igualdad, muchas veces pensamos, bueno, que la igualdad está asociada a mujeres. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Solo incumbe a la participación de las mujeres en el mundo laboral? ¿O también qué parte importante tienen ahí los hombres cuando hablamos de igualdad? Bueno, la verdad es que hay que reconocer que la lucha por la igualdad de las mujeres, especialmente en el trabajo, es un terreno que ha ido ganando la propia mujer. Lo que pasa es que en sus inicios en el siglo XIX se daban unas condiciones especiales y hoy en día creo que la sociedad está muy avanzada
y evidentemente hemos visto el reflejo en unas leyes de igualdad porque la sociedad lo demandaba. Creo que sería un error pensar que solo las mujeres tienen que conseguir ese espacio de igualdad dentro de las empresas. Es muy importante hacer partícipes al sexo masculino y creo que es el propio sexo masculino el que tiene que tomar también un poco la batuta en querer estar dentro de esa área. Creo que es muy importante que sea una pelea conjunta. Muchas gracias, José. ¿Qué tiene que tener en cuenta toda empresa en materia de igualdad, independientemente del número de personas que tengan su plantilla? Vale, mira, es cierto que todos a veces cometemos el error de pensar que lo que no está en una ley o aquello a lo que no nos obligan no nos afecta. En el ámbito del derecho español, del derecho interno, la Ley de Igualdad se dictó en el año 2007 y con un pronunciamiento muy claro, y es que todas las empresas, y así lo expresa en el artículo 45, todas las empresas, independientemente del número de trabajadores que tengan, deben implantar medidas tendentes a conseguir la igualdad entre los sexos en el ámbito laboral. Con lo cual, cometeríamos un error si pensáramos que solo hay unas empresas a las cuales les obliga y otras no. Es cierto que hay algunas empresas que por el número de trabajadores, y así lo refleja la ley, empezamos por 250 hasta terminar por el decreto de ley del 2019 en empresas de más de 50, todas las empresas, además de estar comprometidas y estar obligadas a implantar medidas de igualdad, aquellas de 50 o más trabajadores, esas medidas las tienen que ver plasmadas y reflejadas en lo que se ha venido a llamar un plan de igualdad. Con lo cual, contestando a tu pregunta, todas las empresas tienen que tener medidas de igualdad para conseguir ese objetivo que la sociedad está demandando. Bien. José, hay unos protocolos que toda empresa tiene que tener en cuenta y tiene que tener en su normativa. No todos estos protocolos son conocidos por las empresas. ¿Nos puedes hablar un poquito de ellas y las consecuencias que tiene el no tenerlas? Vale, bueno, creo que está un poco de moda, pues en el ámbito laboral se ha puesto de moda porque hubieron unos reales decretos recientes de 13 de octubre, lo que son los registros retributivos, lo que son las auditorías salariales. Como decía antes, creo que podemos hablar de dos tipos de empresas, las de 50 y más trabajadores y las de menos de 50. Todas aquellas empresas que tengan 50 o más trabajadores van a tener que desarrollar obligatoriamente un plan de igualdad. Dentro del plan de igualdad habrán una serie de estudios, verán la situación de igualdad dentro de la empresa y en función de esa situación de igualdad que se refleja en un diagnóstico, tendrán que acometer un plan de igualdad para corregir desigualdades, mantener aquellas acciones o aquellos protocolos que estén adecuados a la norma o, en su caso, crearlos de nuevo. Pero, como decía antes, no solo afecta a las que tengan plan de igualdad. Dentro de ese plan de igualdad contemplaremos la auditoría obligatoria retributiva y un aspecto muy importante que a mí siempre me gusta comentar, que es protocolos para prevenir o actuar en supuestos de acoso laboral. Si bien las empresas de 49 o menos trabajadores no están obligadas a tener plan de igualdad, sí que están obligadas a tener un registro retributivo en el cual se recojan las diferentes funciones que hay en la empresa y que cumplan con lo establecido en el 28 del Estatuto de los Trabajadores, que es la igualdad de trabajo, igualdad de retribución. Igualmente, están obligadas a tener un protocolo de actuación de supuestos de acoso, por lo cual no podemos quedarnos en yo tengo menos de 50 trabajadores, no tengo que hacer nada, yo tengo más de 50, sí que tengo que hacer. José, aparte de la obligatoriedad de tener planes de igualdad, tener protocolos, hay empresas que también, a pesar de no tener esa obligatoriedad, implantan sus planes de igualdad. ¿Qué beneficios tienen los planes de igualdad a corto y a largo plazo para estas pequeñas microempresas?
Bueno, podríamos hablar de dos tipos de beneficios. Uno por imposiciones legales, es decir, el compromiso de nuestros legisladores de impulsar la igualdad en las empresas llega hasta el punto de que para determinadas licitaciones, si no se tiene un plan de igualdad, en algunas de ellas no se puede ni acceder y en otras, pues, ves mermadas tus posibilidades de conseguir que te adjudiquen esa licitación. Pero yo, en el tema de igualdad, siempre soy muy reacio a que sea la norma la que nos vaya marcando las necesidades que tenemos. Yo creo que todos los que nos movemos dentro del mundo de la empresa y especialmente en el de los recursos humanos, sabemos que una organización que tiene altos índices de satisfacción de personal es una organización que tiene todos los factores para ser exitosa. Yo creo que el hecho de que el propio personal de la empresa vea que su organización vela porque se cumplan con principios de igualdad, no solo en el aspecto retributivo, que parece que el plan de igualdad se tenga que limitar a aspectos de que todos cobran igual, si trabajan igual, no, en otra serie de aspectos como conciliaciones de la vida familiar, acceso a la empresa, en fin, todo lo que supone el estatus del trabajador dentro de la empresa, creo que es muy importante para las organizaciones darle visibilidad. Es fundamental que además todas esas medidas se hagan de forma paritaria, es decir, estaríamos en un error si quisiéramos implantar un plan de igualdad o medidas de igualdad de forma unilateral por la dirección de la empresa. Creo que todo tiene que ser conocido y todo tiene que ser consensuado y empujado por tanto por la parte de la dirección de la empresa como por parte de los trabajadores. Cuando hablamos de plan de igualdad, casi que yo pensaría que son más que todo cómo poder implantar una cultura de igualdad dentro de la empresa. ¿De qué 7 factores estamos hablando? ¿Cuáles serían esos puntos que yo tengo que tener en cuenta como empresa? ¿Dónde debo de poner la lupa para poder comenzar a diseñar ese plan de igualdad? Bueno, vamos a ver, yo vuelvo a repetir que lo importante y lo que a diario se ve es que es fundamental que todo el personal que compone la organización sea consciente y sea partícipe del esfuerzo que supone, pues, en muchos casos, cambiar la cultura, no solo de la empresa, sino que la empresa se mueve dentro de una sociedad y es reflejo de lo que encontramos en la sociedad. El hecho de que las empresas acometan esa iniciativa de implantar medidas de igualdad o planes de igualdad debe de intentar conseguir que tenga un reflejo en la propia sociedad. Por eso, a nivel de empresa, estamos hablando desde el inicio de la relación laboral con el acceso al empleo, es decir, regular de qué forma tenemos que hacer la selección de personal, cómo tenemos que tratar los currículums, hasta la promoción dentro de la empresa, la formación. Hay que intentar, para conseguir esos criterios de igualdad, velar porque el personal al servicio de la organización tenga las mismas oportunidades, y difícilmente podremos conseguir eso si la formación interna o externa no se da por igual a todos los miembros de la organización. Tendremos que hablar también, como decía antes, de facilitar la conciliación de la vida familiar. A nadie se nos escapa que sigue habiendo bastante segmentación, por llamarlo de una forma suave, en cuanto a las tareas que cada uno de nosotros desempeñamos en nuestros hogares. Es importante que para que la mujer consiga acceder a determinados puestos que hasta ahora estaban vetados, pues pueda tener cierta facilidad a la hora de tener tiempo para ello. Y eso difícilmente se hará si no hay una corresponsabilidad en el seno del hogar. Todas esas materias deben contemplarse dentro del diagnóstico, deben estudiarse, deben verse cómo la empresa facilita y trata esas materias. Y como decía antes, no solo es importante el aspecto retributivo, sino todo ello. Hablamos un conjunto de medidas que favorezcan, ¿no?, toda esa participación de hombres y mujeres en igualdad de condiciones.
Y desde tu experiencia, ¿cuáles han sido cuando una empresa comienza este transitar en los planes de igualdad? ¿Cuáles han sido las principales inquietudes que tú has identificado en esa labor tuya de acompañamiento, consultoría? ¿Y qué recomendaciones les darías a las empresas que nos están viendo? Bueno, sin ninguna duda, el factor principal es el miedo a lo desconocido. Es decir, la empresa que ya ha puesto en marcha un plan de igualdad, pues le es más fácil modificarlo, adaptarlo o crear uno nuevo por vencimiento del anterior. Pero todas aquellas empresas que se han visto sorprendidas por la obligación legal de tener elaborado y plasmado y registrado ese plan de igualdad, pues se ven en un principio asustadas por no saber muy bien cómo ponerlo en práctica. Es cierto que la ley de igualdad que mencionaba antes del 2007 establecía una serie de criterios, pero no decía qué contenido debían tener. Decía el contenido de forma genérica, pero no decía los pasos que... Todo eso se ha ido subsanando con los dos reales decretos que comentábamos anteriormente de 13 de octubre del 2020 y el real decreto del 2019. Pero fundamentalmente, además de esa inquietud, tienen un problema a la hora de redactar los planes o de poner en práctica las medidas. Y es que, como decía, la sociedad sigue estando muy segmentada en cuanto a las funciones que hay que desempeñar. Hay unas costumbres sociales, hay una cultura social, hay determinados trabajos que están masculinizados, otros trabajos que están feminizados. Cambiar todo eso es difícil. Y muchas veces la empresa no encuentra la respuesta en la sociedad de lo que está buscando. Con lo cual, insisto, creo que aunque empiece por la empresa, hasta que la sociedad no sea consciente de ese cambio que hay que producir, pues tendremos que ir consiguiendo poco a poco ganar terreno a esa desigualdad. Muy bien. Esto es importante también tener en cuenta de que la igualdad no solo le compete a la empresa. Esto es un cambio que tiene que partir también de la sociedad a nivel cultural, a nivel educación. Pero, en ese sentido, por ejemplo, José, ¿qué recomendaciones, por ejemplo, le darías a las empresas para que o sensibilización se podría hacer previa a esta implantación, ese trabajo de los planes de igualdad? Bueno, yo para mí el aspecto fundamental de toda organización, ya no solo en el aspecto de la igualdad, es la formación. La formación es fundamental. A la hora de implantar un plan de igualdad o de transmitir la voluntad de la empresa de hacerlo, es importante que sepamos darle la dimensión que realmente tiene. Esa colaboración, esa creación del plan de igualdad de forma participativa por todos los miembros, sea entendida y se sepa cuáles son los objetivos a cumplir. Con lo cual es fundamental para mí, por encima de cualquier otra cosa, la formación en igualdad del personal de la empresa. Bien, o sea que nos tenemos que formar, concienciar, para luego poder tomar las decisiones adecuadas e ir en las líneas indicadas para que podamos establecer ese camino sin esos sesgos, ¿no? Que muchas veces son sesgos inconscientes que no nos dejan ver. También, aludiendo a lo que comentabas, que también hay que involucrar a la sociedad, es también la parte de la comunicación. Como empresa, ¿cómo comunico esos planes de igualdad y cómo comunico que soy una empresa de puertas abiertas en favor de la igualdad para hombres y mujeres? José, que te quería hacer una última pregunta. Con relación a todo el transitar, ¿no?, de los planes de igualdad, ¿cuáles son los errores que tú puedes identificar que más se cometen a la hora de llevar a cabo este proceso de transformación? ¿Y qué recomendaciones das a las empresas para poder solventarlos, ¿no? Porque estamos aprendiendo, ¿no? De repente teníamos una obligatoriedad hasta 250 y ahora ya para el 7 de marzo del 2022 todas las empresas de más de 50 personas en sus plantillas tienen que implantar ese plan. ¿Qué recomendaciones les dan para que no volvamos a caer, ¿no?, en esa misma piedra, por lo menos solventarlo?
Bueno, yo la principal recomendación que daría, y yo creo que cuando una empresa empieza a desarrollar la elaboración de igualdad, es que, bueno, pues en primer lugar, que la persona encargada de desarrollarlo, sea interna, sea externa, tenga, como decía antes, una formación adecuada y una base sólida para poder llevarlo a cabo. Por supuesto que es importantísimo y creo que sin eso no puede funcionar, aunque la ley establece y los tribunales han sentenciado en numerosas ocasiones que un plan de igualdad hecho de forma unilateral no tiene ningún valor. Puede estar hecho, puede tenerlo en un cajón, pero nunca va a ser efectivo ni va a poder conseguir sus objetivos. Entonces, fundamental es que se cuente, si es la empresa, como la ley dice, la que tiene que potenciarlo, lo primero que tiene que hacer es ser consciente de que ese trabajo es un trabajo de equipo. En aquellas empresas donde haya representación legal de los trabajadores, tendrán que contar con la representación legal de los trabajadores, contar con una comisión de igualdad, una comisión negociadora, donde se discutirán, se debatirán los temas, se verán las necesidades, cómo aplicarlos, los resultados, y en aquellas que no lo tengan, tendrán que contar con la participación de los trabajadores o bien con los sindicatos representativos, como dice la ley, representativos de su sector. Es decir, es importantísimo que hayan recogidos en el plan de igualdad las opiniones de todos los participantes que tienen trabajadores y empresas. El principal es involucrar a la empresa, ¿no? A las personas, a la plantilla. Correcto. Eso es lo que a quienes va a impactar positivamente esta transformación. Y luego, para aquellas empresas que puedas suponer, decir, esto puede ser un gasto. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es un gasto? ¿Es una inversión? ¿Qué te dice la empresa? Esto es la dinámica que siempre se habla en las empresas. Evidentemente, cuando tú destinas recursos, esos recursos tienen un coste, ya sea internos o externos. Lo bien cierto es que hay que ver el retorno de esa inversión. El retorno de esa inversión es, vamos, importantísimo y no admite ninguna duda. La empresa va a contar con una calidad humana muy superior, con una productividad también creciente por la propia corresponsabilidad de los trabajadores y por la propia satisfacción del personal. O sea que no, evidentemente no lo vería como un gasto, sería un error verlo como un gasto. Efectivamente hay que destinar recursos y la propia ley exige que dentro del plan de igualdad, para que sea realidad, se cuente con una pequeña cuenta de gastos o de aplicaciones y que se vea que realmente no se hace por una obligación legal, sino porque sí que se tiene la firme voluntad de que se cumpla y de que sea operativo. Muchísimas gracias, José, por toda la información. Ahora hemos pasado de hablar con José Climent, el experto en temas de igualdad, de planes de igualdad, sobre todo de normativa, ¿no? Y vamos a pasar a la segunda parte. Muchísimas gracias, José, por acompañarnos en este espacio. Y vamos a abrir un espacio y dar voz a las empresas que tienen plan de igualdad. Tenemos hoy tres empresas, Mekong Plus, Camacho Recycling y English Work Center. Las tres empresas son de diferente tamaño. Unas están obligadas a tener plan de igualdad, otra no. Y vamos a escuchar cuáles han sido sus retos, vamos a ver cómo ha impactado estos planes de igualdad en su plantilla y en su economía. Y vamos a comenzar por Tiziana de Mekong Plus. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, hola a todos. Bienvenida, Tiziana. Muchas gracias. Aquí, junto con José, hemos abordado una serie de beneficios, ¿no? que implica llevar estos planes de igualdad, sobre todo cuando se cuenta la voz de los trabajadores y las trabajadoras para poder desarrollarlo. Vosotros que lleváis ya con el plan de igualdad ya tiempo, está de una forma estable, compártenos los beneficios que habéis visto en relación a la plantilla en la empresa. Sí, bueno, también comentar que nosotros teníamos un plan de igualdad, hicimos el primero en 2015 y justo era un plan muy poco desarrollado. Es decir, como decía bien José antes,
el tener plan de igualdad no era algo, ¿no?, necesario. Al final, con el nuevo Real Decreto ya es cuando todos se han puesto las pilas y lo han tenido que volver a proponer de otra forma, ¿no? Nuestro primer plan de igualdad era muy básico, entonces teníamos medidas recogidas, pero no estaban bien promocionadas entre la plantilla. Entonces, ya con el segundo plan de igualdad, con la elaboración que empezamos en 2019, digamos que notamos como que con el segundo hay mucha más implicación personal. De hecho, ahora todos conocen el alcance de ellos, las medidas que están desarrolladas, desde el Departamento de Recursos Humanos las estamos promocionando, y así que hemos conseguido una valoración por parte de toda la plantilla y que todos conozcan su contenido, que al final es lo más importante. De hecho, también, como mi empresa no solo se encuentra en España, sino también estamos en Latinoamérica, bueno, en Portugal también, hemos conseguido compartir los pilares del segundo plan también a nivel de cultura de empresa. Entonces, en los otros países donde no hay obligación legal en tener lo que vamos a presentar como algo básico, sino que lo hemos incluido como nuestra cultura de empresa, y esto pues nos ha permitido también pues darnos ese valor, ¿no?, que al final es algo bastante importante. También lo hemos visto reflejado en las encuestas de clima y de satisfacción. De hecho, analizamos la del año 2020 y la del 2019 con el 2020, y vimos un incremento en lo que es la valoración en todas las medidas. También, bueno, con la llegada de la COVID-19, el teletrabajo para nosotros sigue siendo una realidad. Estamos 100% trabajando todos. Y ha habido mucha apreciación de ello también por las medidas de conciliación, varios permisos que también se han introducido con el plan. Entonces vemos como que ha tenido muy buena acogida y que la gente pues está muy, muy comprometida con ello. Ha habido buena aceptación y estamos viendo mucha posibilidad, muy buen retorno. Sí. Enhorabuena por esos avances. Sí. Que se nota. Tiziana, una de las cosas que has comentado y que me parece muy importante rescatar, nosotros a principio de año, en el balance más positivo, hicimos unas encuestas sobre conciliación en empresas y las personas en general, y vimos que había una brecha a la hora de comunicar las medidas. Cuéntanos un poquito desde Necomplus cómo hacéis para favorecer esas medidas, la comunicación, y sobre todo entendiendo que Necomplus es una empresa más feminizada, ¿cómo hacéis para que los hombres se involucren bien en la parte de conciliar con el parte laboral y familiar? Como bien dices, nuestra empresa aquí en Alicante somos alrededor de unos 420, 430 trabajadores, somos bastantes. Y el hecho de que, claro, más de la mitad de la plantilla sea mujer, conectándome a lo que decía José también, es que es totalmente cierto, el hecho de que haya más presencia de mujeres que de hombres no implica que eso sea que haya igualdad, ¿no? Al final, hay que considerar otros aspectos para que se cree una cultura inclusiva, y es lo que hemos querido intentar de promocionar en Necomplus actualmente, teniendo en cuenta pues la edad, factores como la edad, la cultura, la etnia, y también queriendo incrementar los porcentajes de personas con discapacidad a la plantilla. Entonces, son factores que estamos intentando tener en cuenta. Y, por ejemplo, algunas iniciativas que hemos llevado a cabo en este sentido han sido, por ejemplo, la publicación de vacantes en promoción interna, dando pues la posibilidad a todo aquel que quiera optar, independientemente de cuánto tiempo lleve la compañía, y la contratación que tenga, pues pueda optar a esa vacante. También formaciones que puedan incentivar el acceso a puestos, a secciones que pertenezca a un colectivo que no esté muy representado, ¿no? También garantizar a las personas que se acojan a una jornada distinta a la de la virtual, puedan tener siempre esa posibilidad de promoción interna y de mantenimiento del puesto de trabajo. También hemos elaborado una guía de elaboración de comunicación no sexista para garantizar un lenguaje igualitario o darlo por lo menos a conocer, ¿no? Que la plantilla sea consciente de ello, del uso de nuestro lenguaje, ¿no? De las palabras que pueden ser sustituidas y que de alguna forma no nos damos cuenta que utilizamos y que podemos cambiar.
Y también incluir, que esto ha sido muy bonito, el plan Concilia, lo hemos llamado así, en nuestros onboarding. Y también en la página tenemos como un portal interno a la que todos pueden acceder y hacer ver como todas aquellas medidas de corresponsabilidad, hacer como un marketing de ello, ¿no? Para que toda la plantilla esté al corriente y que sepa que hay opciones, ¿no? Que hay posibilidades de poder elegir medidas, vamos. Y centrándome en la corresponsabilidad, de hecho también hemos promocionado otras medidas como por ejemplo la creación de una base de datos de guarderías, de residencias, de canguros para que sobre todo las ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Muchas madres, muchos padres han tenido que encontrar con situaciones de no tener sus hijos en casa o de no poderlos dejar con familiares o problemas para poder desarrollar su trabajo, pues darle esa posibilidad de búsqueda y de colocarlos en colegios, vamos, con canguros y tener como una base de datos para poder buscar. También otra medida que hemos incluido ha sido la de permisos retribuidos para que se puedan acompañar los familiares dependientes hasta segundo grado a consulta médica. Y otra que estamos promocionando un montón debido a la paternidad, la posibilidad de que tengan los padres de poder acompañar a sus mujeres a las clases de preparto y así poder darles la posibilidad de, vamos, de tener esa conexión, ¿no? Que a veces pues no era posible, en muchos casos no es posible y vamos, es algo bastante novedoso. Al final, queremos que estos derechos sean accesibles a todos, o sea, no haya una desgregación, ¿no? Por sexo, ¿no? O por antigüedad en la empresa simplemente, o por modalidad contractual, sino que todos puedan tener acceso a ellos y sobre todo que conozcan, que tengan la posibilidad de acudir a, y ver pues, cómo poder utilizar todas estas medidas. Sin duda, Tiziana, eso es una apuesta que sí. Muy exitosa, que va, evidentemente, ya están, hay muchos estudios de hace muchísimo tiempo de cómo impacta totalmente. No solo a nivel personal, sino a nivel económico y rentable en la empresa. Mm. Vosotros tenéis casi que la experiencia de dos planes de igualdad. Sí. ¿Cuánto tiempo requiere? ¿Cuánto tiempo habéis invertido en esta implantación? Y otra cosa que me gustaría rescatar también es que a pesar de ser una gran empresa como vosotros, no está todo hecho, ¿no? Todavía no. Siempre cosas no. Por mejorar, que eso también obviamente. Es un sí, gran mensaje. Sí. A pesar de ser una empresa grande, siempre en todo lo que es igualdad, siempre hay cosas por mejorar. Cuéntanos vuestra experiencia. Sí. Bueno, yo entré en la empresa cuando estaba ya el primer plan de igualdad en marcha y estaba casi que finalizando. Entonces, toda la primera parte no la he vivido, pero sí que os puedo contar que la elaboración de la segunda sí que he estado en pleno en ella y la verdad que es mucho esfuerzo, mucho compromiso por parte del Departamento de Recursos Humanos en este caso para poderlo llevar a cabo y creer en ello. Porque al final ha sido una apuesta que, claro, antes estaba, pero no estaba como ahora. Entonces, el hecho de hacer también una conciencia, una toma de conciencia por parte de dirección y a nivel de cultura de empresa, ha sido pues, un gran reto, pero que está recibiendo un buen retorno. Y más que nada, también el tiempo no nos ha jugado mucho a nuestro favor por la llegada de la COVID-19. Al final, eso nos ha frenado un poco, pero hemos seguido adelante y justo el nuevo plan de igualdad lo publicamos hace unos meses. Hemos visto cómo ahora las personas se están sintiendo valorizadas. Al final, es lo que os comentaba antes. Si preguntas, la plantilla responde y en el momento en el que responde y ves que sí que está conforme, que ve como que la empresa se propone y da posibilidades, pues no puede ser que agradecida y devolvértelo con mucho más compromiso y satisfacción. Al final es como, pues es un retorno que vale la pena totalmente poner en marcha. Y que da mucho valor añadido a la cultura de la empresa, pero que
sin duda es algo a la que hay que creer en ello, porque al final no sirve de nada tener el papel para cumplir la ley, como decía José antes, o sea, tener el papel está bien, pero hay que también hacerlo a medida para la empresa para que sí que se puedan realizar todas las medidas. Al final son 4 años, hay tiempo, pero hay que hacerlo, es algo dinámico, vivo y que puede solo dar efectos positivos y a la plantilla y a la empresa en sí. O sea, mucho esfuerzo, pero con un gran retorno, sin duda. Qué maravilla, Tiziana, todo lo que compartes. Espero que sea muy inspirador para las empresas que nos están viendo, que están muchas de ellas a puertas de realizar su plan de igualdad. Sí. Las gracias desde aquí, desde esta sede del Banco Santander. Gracias a vosotros. Y seguimos con Camacho Recycling. Francisco, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Qué bueno veros. Evidentemente, para nosotros también es un placer participar con vosotros y estar presente en unas jornadas de estas que realmente consideramos muy bonitas, interesantes y de total actualidad, claro que sí. Muchas gracias. Francisco, te quería preguntar, vosotros que sois una empresa un poco más pequeña que Neconplus, esta parte de invertir en el plan de igualdad de la compañía, ¿qué ha supuesto para vosotros a nivel económico? A ver, económicamente, pues no te puedo decir. No, nosotros implantamos el primer plan cuando todavía no teníamos la obligatoriedad de hacerlo, ¿vale? En estos momentos estamos justo en la implantación de este segundo plan, que ahora ya sí que nos toca, evidentemente, por el tema de personal que somos casi 130 personas. Y bueno, a nivel económico, ¿qué me decías? Pues realmente no tenemos una partida presupuestaria destinada al plan de igualdad. Sí que tenemos recursos destinados, mi compañera Conchi que me acompaña, yo, el resto de trabajadores, de compañeros, compañeras que estamos en lo que es la comisión negociadora, y después de ahí pues vamos implantando medidas conforme vamos viendo, conforme nos van surgiendo. Entonces, realmente no lo tenemos valorado. Sí que, como decía José y como aportaba también Tiziana, pues evidentemente supone un coste a la empresa, le supone gasto dedicar unos recursos económicos y de tiempo al plan. Tenemos la suerte de que por parte de dirección hay implicación, nos dejan trabajar, nos apoyan y están totalmente comprometidos en lo que en el día a día vamos haciendo, porque parece que no, pero oye, va pasando el tiempo, van pasando los meses, vas teniendo reuniones, vas haciendo cositas que poco a poco también el personal va recogiendo, va viendo y que consideramos que esa gotita sí que va calando independientemente del coste económico que pueda tener. Francisco, ¿qué os motivó a tener un plan de igualdad independientemente de que no estuvierais obligados a tenerlo? Cuéntanos un poquito. ¿Cuál fue ese aliciente que dijo, bueno, vamos a establecer este plan de igualdad a pesar de que no sea obligatorio? Yo creo que no hay nada en concreto y sí muchas cosas, ¿no? Nosotros nos dedicamos a una industria verde, nos dedicamos al reciclaje de vidrio y en el ADN de la empresa, de dirección para abajo, está el tema de no sé, de innovación, de ser pioneros, de estar a la última, por decirlo así, en lo que a nivel empresarial compete y se refiere. Entonces, ya teníamos o habíamos oído, porque estamos hablando 4 o 5 años atrás, tema de la igualdad, tema del compromiso de la industria, de las empresas, y bueno, y salió ahí una oportunidad que junto con a nivel interno y un asesor externo y todo, lo vimos factible, lo vimos viable, y ahí nos lanzamos y ahí nos mantenemos y la verdad es que contentos, orgullosos y con vistas a futuro a continuar en esta dinámica, claro. Que una de las partes que también podemos rescatar del testimonio de Francisco es que la parte del compromiso de la dirección es muy importante para que realmente esta transformación no sea basada en una norma, sino que forme parte de esa normalidad de la empresa y de la cultura. Francisco, ¿qué problemas habéis encontrado a la hora de establecer ya 2 planes de igualdad? Cuéntanos para las empresas que nos están viendo, que pueden sentirse prácticamente igual, decir, mira, justo ahora en este momento estoy teniendo esta dificultad.
Yo creo que problemas como tal realmente no los hemos tenido, un poco por eso, por la implicación de la dirección y por el compromiso propio del personal. Si el problema yo lo vería en el sentido de la formación y la información, que realmente nosotras no somos expertos en planes de igualdad. Entonces, muchas veces en las reuniones periódicas que vamos teniendo con un asesor externo, evidentemente, pues que nos traslade situaciones. Nosotros lo que nos preocupa es qué podemos hacer, qué podemos mejorar, qué podemos implementar. Ya te digo, problemas como tal no hemos tenido, es muchas veces el saber qué podemos hacer, y de hecho sí que nos sorprendió durante el primer plan que cuando, bueno, estábamos trabajando en él, ya teníamos muchas medidas, algunas medidas implantadas que desconocíamos que tenían cabida dentro de lo que podría ser un plan de igualdad. Entonces, problemas como tal, realmente no se me ocurre ninguno. Sí que hay trabajo, sí que hay que estar pendiente de, pero muchas veces yo creo que las empresas y los que desconocemos de un tema, lo que queremos es saber, queremos aprender, y después ya en función del tipo de empresa, pues saber qué puedes implementar o plantearte algo un poquito más, como más a largo plazo, pero un objetivo alcanzable y que puedas conseguirlo. Estamos hablando de establecer esos objetivos alcanzables a corto y a largo plazo. Estamos hablando también de acceder a la información, y que es muy importante la formación, como también nos decía José anteriormente, de conocer y sensibilizar para poder poner esa lupa donde están esas brechas dentro de la empresa. Y también el compromiso, ¿no? Es muy importante esa parte del compromiso. Por otro lado, aquí tenemos un caso contrario. Es una empresa más masculinizada. Cuéntanos, compartirnos, Conchi y Francisco, desde vuestra experiencia, ¿cómo veis todo este proceso de cara a la plantilla? Nosotros somos, a nivel global, realmente estamos masculinizados, porque hay una parte importante de nuestra actividad que nos dedicamos a lo que es la recogida de vidrio. Entonces, sí que la situación actual es que todos son camioneros, todos son conductores. Sin embargo, si nos desplazamos a la otra parte de la empresa, que sería lo que es el tratamiento, la limpieza del vidrio, tema administrativo, pues ahí ya estamos, bueno, en el tema administrativo estamos feminizados, tenemos más chicas, sí que tenemos un compañero también en administración, y a nivel de planta de tratamiento no tenemos paridad, pero sí que, por ejemplo, tenemos muchas compañeras que son responsables de línea, tenemos chicas que son carretilleras, o sea, y a nivel del día a día realmente no notamos diferencia entre el trabajo que puede hacer un compañero y el trabajo que puede hacer una compañera. Entonces ahí la verdad es que estamos contentos en eso. Lo que es la promoción interna, también comentaba algo Tichana, nosotros vamos promocionando al personal según las necesidades que vamos teniendo. Entonces, quedaría trabajar, evidentemente, el tema del conductor, pero yo creo que es la propia sociedad, ¿no? O muchas veces, incluso la mujer, la que puede ponerse esos límites de yo también puedo, yo también quiero. Nosotros recibimos todos los días muchos camiones a cargar cualquier tipo de vidrio, etcétera, y es verdad que viene alguna chica, pero son la inmensa minoría, todavía. Entonces, ya te digo, poquito a poquito, yo creo que el segundo plan va más exigente, sí que te trata de orientarte para reducir esa brecha que hay en determinados puestos de trabajo, y bueno, lo trabajaremos. Creo que sí, además es muy importante también lo que decía José, de cómo sensibilizar también y trabajar con la sociedad para que también las mujeres se puedan ver en esos puestos de trabajo, donde también hay otras que están, son minoría, pero se puede hacer, y vosotros desde vuestra experiencia que nos comentáis, se puede hacer, hay mujeres en estos puestos de trabajo y la relación es cordial, se valora lo que son las capacidades y el talento de las personas, que eso es lo importante, ¿no? Poner la lupa. Francisco y Conchi, ¿qué cosas positivas nos podéis compartir con relación a esta apuesta por la igualdad en un campo tan importante ahora como es todo lo que es la economía verde? Yo. Bueno, Conchi está con la mascarilla porque tenemos aquí poca distancia, pero bueno, nada, cosas positivas.
Yo creo que todo es positivo. Lo que yo personalmente voy captando como más positivo es que somos una plantilla relativamente joven, tenemos incluso matrimonios que trabajan dentro de lo que es la empresa y que poquito a poquito en los últimos años han o hemos ido teniendo hijos, y parece que cuando tienes hijos todo el tema de corresponsabilidad, todo el tema de estas medidas para, no sé, de poder llevar al niño al colegio, el poder ausentarte en según qué momentos, cambios de turnos, todo eso, la gente que lo utiliza es la que antes lo capta y antes lo agradece. Tenemos gente, a lo mejor, incluso más joven, que todavía no está en estos temas y está pensando en otras cosas, que todavía no lo está viviendo. Pero yo considero que la gente que vamos creciendo en la empresa y vamos teniendo necesidades de este tipo, yo creo que se está agradeciendo más. Cada vez la gente es más conocedora y cada vez es capaz de aportar más cositas que a nosotros realmente relacionados con dirección nos aportan para seguir avanzando en conseguir más medidas, en conseguir más cositas que en definitiva la gente agradece y es lo que le va dando vida a todo esto de cara a futuro. Pues como veníamos diciendo, son aspectos positivos que lo que le impacta es en el bienestar de la plantilla y también en el bienestar también de la empresa, ¿no? y la productividad. Francisco y Conchi, muchísimas gracias por vuestra participación. Ahora vamos a pasar con Azucena Maciá. Muy buenos días, Azucena. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, Azucena viene en nombre de English World Center. Es una empresa muy pequeña, pero a pesar de eso, tiene su plan de igualdad. Sí. Azucena, cuéntanos, ¿de dónde surge esa iniciativa? A ver, en realidad estamos ya con el segundo plan de igualdad. O sea, nosotros en 2016 hicimos el primero, lo hicimos a un plazo cortito, lo hicimos de 2 años. Y bueno, surgió, digamos, de la evolución natural de la empresa. La empresa es una empresa familiar, es una empresa pequeñita. Ahora hemos crecido bastante, pero en aquel momento, pues a lo mejor, no sé si seríamos 10 u 11 personas en plantilla. Y siempre había sido una empresa muy implicada en cuanto a las personas que la componían. Entonces, al ser pequeña, pues pasa eso, que en realidad pues ya había un montón de cosas que hacíamos que, como decía antes el compañero, que trabajabas la igualdad y realmente no te dabas cuenta. Entonces, para nosotros fue más coger, digamos, muchas de las cosas que hacíamos y ordenarlas en un documento que otra cosa. Y bueno, pues eso, a día de hoy ya estamos con el segundo. Y luego también una cosa muy importante, digamos, nuestra implicación con respecto a la sociedad. Somos una empresa socialmente muy comprometida. Somos una empresa de formación, entonces tenemos más de 800 alumnos ahora mismo, de los cuales casi la mitad son niños y niñas, y también entendemos que tenemos que colaborar de alguna forma en la educación de todas esas personas. Entonces, un poco por ahí es por donde empezamos. Que la base ha sido el compromiso. El compromiso, sí, tanto interno como externo. Exactamente. Azucena, y en la parte de apuesta de ese compromiso, esta apuesta económica, ¿qué resultados estáis recogiendo? ¿Qué beneficios tiene para una empresa que no está obligada en este sentido? Porque siempre pensamos, no, los planes de igualdad para las grandes, y las pequeñas, pues así nos quedamos y vamos bien, ¿no? O sea, y también dentro de la experiencia vuestra, luego nos podemos dar cuenta de que cuando la empresa se revisa, muchas veces ya está implantando medidas de igualdad, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, ¿qué beneficios puedes compartir con las empresas que nos ven sobre por el hecho de tener ese plan? Y ¿qué obligaciones tenéis también? Sí, a ver, beneficios muchos, muchos. Tenemos el beneficio, digamos, más importante para una empresa en términos económicos, porque al final lo que hablábamos es que ¿cuál es el fin de una empresa privada? El beneficio económico. Entonces, por ese lado, tener implantado un plan de igualdad es algo que muchas veces además se desconoce,
te inyecta de alguna forma, pues por ejemplo tienes lo que decían antes las licitaciones, hay gente que no puede o empresas que no pueden optar a una licitación sin tener el plan aprobado, tienes subvenciones directas también de ayuntamientos, de comunidad, a nivel estatal, tienes también bonificaciones en ciertos contratos, pues mujeres de mayores de 45 años, nosotros también, nuestra empresa además de la igualdad trabaja más bien la diversidad, con lo cual también tienes bonificaciones en contratos para personas con discapacidad o jóvenes también, garantía juvenil, muchos beneficios económicos. Luego tienes también, por supuesto, la retención del talento. Si tú eres una empresa socialmente comprometida, tienes a unos trabajadores contentos, evidentemente la persona que venga, que funcione bien, que tenga un currículum impecable, su experiencia, siempre se va a quedar más que si no está contenta dentro del puesto de trabajo. Imagen de marca, publicidad. Nosotros, por ejemplo, trabajamos el tema de la diversidad con la Fundación El Chacoge, el sello del Ayuntamiento de Elche. Todo eso al final es publicidad que te da a la empresa. Y además, publicidad de una empresa socialmente comprometida. Yo como madre, si tengo que matricular a mi hijo, a uno de mis hijos en un sitio, siempre, si es una empresa que es que ayuda a la sociedad, pues siempre me gustará más que otra. O sea, que tiene muchísimos beneficios, tanto económicos como de otro tipo. Retomando el estudio que hicimos desde el balance más positivo, identificamos, por ejemplo, en temas de medidas de conciliación, que aproximadamente el 30% de las pymes no van a implantar a lo largo de este año ninguna medida de conciliación para la plantilla. ¿Cómo animarías? ¿Qué recomendación le darías a estas empresas teniendo en cuenta que ahora el talento es muy difícil de retenerlo si no se tienen ciertos factores que benefician a la plantilla, teniendo en cuenta que también hay mucha competencia a nivel empresarial? Sí, además me parece muy curiosa esta estadística porque viniendo de una pandemia y viniendo de una época COVID que las empresas implanten menos acciones enfocadas a la conciliación, pues es un poco curioso. Nosotros, en nuestro caso, es verdad que nos ha dado la vida porque la implantación, por ejemplo, del teletrabajo, de reducción de jornadas en cuanto, no jornadas laborales, sino por ejemplo, apertura del centro. El centro estaba abierto más horas, hemos adelantado el horario de cierre. Los sábados, por ejemplo, ahora es todo virtual, nadie tiene que desplazarse aquí. Aquí somos ahora mismo 21 o 22 en plantilla y la mayoría vivimos fuera. Entonces, todo ese tipo de cosas al final hacen que tú puedas incluso continuar en la empresa, porque hay veces que la gente que vive fuera, por ejemplo, se cansa de los desplazamientos. Entonces, vuelvo a lo mismo de la retención del talento. Al final, las medidas de conciliación hacen un mundo. Venimos de un sector feminizado también, porque la educación y encima de idiomas está muy feminizado, vamos. Pero sí que es verdad que de alguna forma ayudas e intentamos también que nuestras trabajadoras cambien esa mentalidad para también enfocarlo hacia sus parejas y que también ellos vayan cambiando esa mentalidad. Les damos no solamente indicaciones de qué trabajar desde dentro de la empresa, sino cómo pueden hacerlo ellos en casa para que sea todo más equitativo. Y luego también algo que me parece súper importante, que es tener en cuenta el término de equidad. Solemos trabajar cada caso también de forma individual, quizá porque somos privilegiados al ser más pequeña la empresa, pero es que no todos partimos del mismo punto. No todos tenemos la misma situación, con lo cual lo que a veces nos parece que es igualdad termina no siéndolo porque no partes de la misma base o de la misma situación familiar. Entonces, esa es nuestra visión, vamos, de las cosas. Y te confirmo, también del estudio una de las cosas y una de las estrategias más importantes será personalizar ese tipo de medidas, porque para muchas personas las medidas que ofrecían las empresas no siempre iban acompañadas del momento en que se encontraba la persona, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones también a las personas que nos están viendo, a esas empresas, es poder identificar las necesidades, como esas necesidades del personal, y poder establecer unas medidas que sean específicas para ese momento, porque no siempre vamos a estar en el mismo momento. Hay veces que vamos a tener un niño pequeño, una niña,
pero es, no va a ser pequeña toda la vida. Entonces, o vamos a tener que hacernos cargo de una mamá o un papá y no va a durar siempre. Entonces, esa parte de establecer esas medidas a la carta es muy importante para que que sean, primero que todo, efectivas, hay que comunicarlas y también hay que pautarlas en un tiempo, ¿no? Entonces, ahí vemos los beneficios. Y vas otra a comentar... otra cosa que también querría comentar de cara a una pequeña empresa como English World para implantar el plan sin estar obligados, es que al final, hace muy pocos años, estaban obligadas las empresas a partir de 250 trabajadores, personas trabajadoras. Ya hemos bajado hasta 50. Nosotros ya somos 21 o 22 en plantilla. Es decir, cuando llegue la obligatoriedad a este nivel, que llegará seguramente en algún momento, tenemos un camino andado, vamos, lo tenemos facilísimo. Es que no vamos a tener que hacer nada porque ya lo tendremos hecho, ya estaremos en la vía. Entonces, eso también es súper importante, que las empresas no esperen a que sea obligatorio, que lo vayan haciendo poco a poco, que vayan descubriendo, que vayan formándose. La formación es, vamos, indispensable. Nosotros sí que hemos puesto cifras a nuestras inversiones en igualdad. Sí que es verdad que incluimos el presupuesto dentro del plan y muchas de las cosas ya se hacen dentro de la empresa, con lo cual el coste sería el mismo. Pero es verdad que a veces no le ponemos números. English World, empresa de 21 o 22 trabajadores, trabajadoras, hemos gastado en formación en un año, de junio de 2019 a junio de 2020, 21.479 euros. O sea, en realidad la formación es muy importante para promoción dentro de la empresa, para en la propia formación de igualdad. Son puntos que si los vas trabajando poco a poco sin esperar la obligatoriedad, es mucho más sencillo. Muchísimas gracias, Azucena. De verdad que ahí volvemos a reforzar un punto muy importante que hemos venido hablando, que es la formación. Esa formación nos ahorra muchos tropiezos luego a la hora de implantar los planes de igualdad y a la hora de estar haciendo los ajustes. Como decía Tiziana, el plan de igualdad es un elemento vivo, va transformándose, implementándose y también es un factor de innovación que ahora las microempresas tienen que tener también en cuenta. Es cómo me adelanto a lo que viene, cómo trabajo, ver cómo la igualdad y la diversidad son factores que también van a generar también rentabilidad en la empresa. Ya también tenemos puesto el foco a nivel internacional, cómo quieren aliarse esas empresas que tienen internacionales a la hora de establecer conexiones con esas cadenas de suministros, también ponen la lupa en las empresas, no importa el tamaño, ponen que sean, que tengan por lo menos los mismos valores y eso es importante, tenemos que tener en cuenta, esa parte, tenemos que adelantarnos como empresas a las necesidades y yo creo que aquí en esta webinar podemos resumir brevemente que uno de los puntos principales es el compromiso por parte de la dirección, es la formación, es un elemento vivo que va transformándose, donde la sociedad también tiene que estar implicada, también tenemos que hacer desde la parte de la empresa también implicar a la sociedad y desde otros estadios también implicar y formar, ¿no? Como lo decía Azucena, desde los más pequeños poder generar esa conciencia de igualdad y diversidad para que podamos abrir las puertas de las oportunidades a hombres y a mujeres independientemente del sector en el que nos encontremos. Y ahí para poder generar ese balance más positivo que es la apuesta de esta campaña. Hoy hablamos de planes de igualdad, hablamos también dentro de esos planes de igualdad de conciliación, pero finalmente lo que queremos es generar conciencia de que hombres y mujeres tenemos las mismas oportunidades, tenemos los mismos derechos, tenemos que generar las mismas oportunidades y tenemos también que, como personas, estar en lugares de trabajo donde poder desarrollarnos profesionalmente y donde también poder conciliar vida y trabajo con nuestras familias. Finalmente, empleados y empleadas felices también es un resultado positivo dentro de la economía de las empresas. Hasta aquí agradecer a cada una de las empresas que han participado, a sus representantes, José Climent, Azucena,
Tiziana Santocci, Francisco y Conchi, muchísimas, muchísimas gracias al Banco Santander por ofrecernos este espacio maravilloso para poder seguir dando voz a la igualdad y al balance más positivo. Yo voy a, vamos a cerrar este espacio con un video de la campaña para que todas las empresas que puedan identificarse como empresas referentes para otras puedan participar del balance más positivo y poder generar esa red de empresas comprometidas con la igualdad y con la conciliación. Muchísimas gracias. Cruz Roja presenta el primer balance que equilibra la vida laboral y la personal. Y estos son sus resultados. Incorporar medidas de conciliación en la empresa hace crecer un 37% la atracción y retención de talento. Cuando no solo concilian las mujeres, se impulsa un 48% más su carrera profesional. Que una empresa cuide las necesidades personales de su plantilla, aumenta un 19% su productividad. Porque cuando contamos con las personas, las cuentas siempre salen bien. Para que gane tu empresa y toda la sociedad. Únete al Balance Más Positivo. Una iniciativa del Plan de Empleo de Cruz Roja. Hola a todos nuevamente. Nada, solo desear que todo haya salido bien, que hayáis disfrutado del evento, que por supuesto os esperamos en World Café con de Peñalver 46 y en todos los World Cafés de Banco Santander, especialmente en este os esperamos. Y nada, os pido que valoréis a través del código BIDI que vais a ver aquí, vais a ver en la pantalla, que valoréis la experiencia, que es positiva, y lo dicho, os esperamos en World Café.